A ver si puedo captar esta puesta de sol. Aquí en Caleta. Quizá no se logre porque hay de por medio árboles y unas lanchitas en el mar. Pero a ver si se puede captar algo. Y también está la construcción del mundo mágico que ya desapareció, ya está en huelga, ya no funciona. Yo todavía la pude disfrutar hace como 10 años, pero ya ahora ya no, ya está en huelga y se ve que está abandonada de a tiro. Falta de mantenimiento ocasionaron que se cerrara. Hace un momento fui a hacer un video para ver cómo está por la parte de adentro y no, pues ahí está la bandera rojinegra de huelga, que según los trabajadores pues realizaron esa huelga por falta de pagos. Ya no le daban mantenimiento, nada, nada, ya está en el abandono. Y bueno, eso, todo eso, los árboles y las lanchitas impiden esta puesta de sol, que debería de ser en una zona montañosa o algo en donde no impidiera que ver en donde se junta el sol con el mar. Y aquí pues no es posible, así que pues ahí les dejo ya, ya parece que ya el sol ya se metió, ya no alcanzo a ver mucho, ya van a ser 2 minutos y ya no se alcanzó a ver muy bien, pero al menos esa imagen se queda. Así pues el asuntacho, nos estamos viendo, no sin antes hacer una panorámica, aquí en Caleta. Una panorámica del lugar. Despacito, ahí está un amate, me dijeron que se llamaba ese árbol. Y otra vez regreso a donde está de plano el árbol de amate, que es ese que se alcanza a ver a la distancia, que es muy parecida a la casa de Hernán Cortés allá en la antigua, en Veracruz, ya que las enormes raíces se adhirieron fuertemente al muro, como en la casa de Cortés. Así pues el asuntacho, nos estaremos viendo hasta el próximo video. Adiós, adiós.